llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Todos los Santos, una fecha tradicional católica, instituida por el Papa Urbano IV en honor a todos los santos conocidos y no conocidos. En nuestro país es un feriado no laborable, fecha perfecta para que familias enteras lleguen a los cementerios con el fin de honrar a sus seres difuntos. A rezarle y a rogarle a ella que interceda por mí, porque a veces nos faltan los problemas y ella me los suaviza siempre. Buena costumbre que siempre recordamos Día de los Muertos, ¿no? Y nuestras almas, hay que venirlo a ver. Un lugar muy especial, un agradable ambiente, rodeado de naturaleza. Se respira aire fresco, paz y tranquilidad. Ese lugar fue elegido por muchos para dar la última sepultura a sus seres más queridos. Para nosotros es venir aquí, es conversar con ellos, estar con ellos, tener la presencia de ellos. Para algunos, no es necesario esperar esta fecha para recordar a sus familiares. Puede ser esto cualquier día, pero lo importante es que yo venga a verla, sí, porque ya hace como más de 5 años que se me fue. Siempre vengo a verlos, a dejarlos su cosita y estar junto con ellos. Muchos llegan a rezar en silencio alrededor de una cruz que representa a aquel familiar o amigo que hoy recuerdan. En nombre de mis padres que están en provincia, mi hermana y todos los difuntos de la familia, ¿no? No muy lejos de este lugar especial, donde el sol radiante y las áreas verdes son el marco perfecto para la meditación y la oración, hay otro camposanto. Ayer estaba con él. Donde centenares de familias con el mismo sentimiento, pero con diferente forma de exteriorizarlo, honran a sus difuntos. Las ofertas de comida y adornos de todo tipo se dan varios metros antes de llegar a la entrada principal. Aquí, los costosos ramos y arreglos florales son reemplazados por ramos más humildes. El ingreso es algo accidentado. Centenares de gente se abren paso, sorteando carretillas, floristas, aguateros y comerciantes que ofrecen de todo para visitar y honrar a su manera a sus difuntos. Solidaria por siempre. En este lugar, el verde del campo es reemplazado por el arenal. Aquí, ni el agua ni las escaleras son gratis, todo tiene un precio. El contenido de un balde de agua a un sol. Las infaltables velitas a 3 por 1 sol. Y el alquiler de la escalera, por si su pariente está en un nicho alto. El pequeño que le da el servicio deja el precio a su voluntad. ¡Un sol! Las silenciosas oraciones y solemnes responsos son reemplazados por sonoras serenatas. Se trata de una fiesta donde nada falta. Una tradición que llega de la Sierra del Perú y que ahora está muy bien alojada en la capital. Sinceramente, no solamente es un trabajo, sino solamente esto es como incentivar a los muchachos a querer la música, ¿no? Los nietos, los bisnietos, todos nos juntamos acá. La tarifa normalmente siempre se cobra 3 canciones por 10. No faltan los que aprovechan la mañana en compañía de amigos y familiares para brindar en nombre del difunto. Salud, Giovanni. Loquito, salud contigo. Salud contigo. Compadre, amigo. La tradición de la sierra de nuestro país también se hace presente con la entrega de ofrendas, entre ellas las tradicionales tantahuaguas. Tanta significa pan y guagua, bebé en quechua. Panes hechos con formas atractivas ofrecidas a los muertos en su día. Pero esta no es la única ofrenda que se acostumbra a llevar a los cementerios.
No están ajenos los chocolates, las gaseosas y las frutas que más les gustaban en vida a los difuntos. Siempre comen, cuando era vivo él le gustaba comer esos potajes, su gomita, su fruta, su blanquillo, así, su toma su gaseosita cuando venía de trabajo, ese es todo. Es así como el Perú recuerda a los seres que más quieren y que hoy ya no se encuentran a su lado. Oraciones, bailes, ofrendas de comida o brindis con cerveza. Esa es la mejor forma de expresar el cariño y agradecimiento por lo que entregaron en vida.